So thank you for coming here. I think that the majority of the audience speaks Spanish, so if you don't mind, I would like to do the talk in Spanish, because I would like to reach a Spanish audience in our language. So, bueno, como sabéis, la inteligencia artificial ya empezó desde el siglo pasado. Hay dos corrientes fundamentales, que es la conectivista y la simbólica, y han ido como confrontándose, pero sin embargo cada una de ellas ha aportado. Primero fue la conectivista, fue el modelo basado en neuronas, como en el cerebro, el auge del perceptrón, pero después la corriente simbólica, en la que se conceptualiza un modelo, en la que el conocimiento de los expertos se traslada a los modelos y está basado en reglas y es deductivo, tuvo un pico y después se desinfló. Y ahora vemos cómo ha vuelto a resurgir la inteligencia artificial basada en datos, que es un conocimiento inductivo. A partir de datos, entendemos el entorno. ¿Esto qué relación tiene con la medicina? Pues a mí me gusta comparar con el PubMed, porque el PubMed da una idea de cómo va la investigación biomédica. Y vemos que desde el 2005 tenemos el auge del número de artículos publicados con el keyword de inteligencia artificial alcanzando 82.000. Vemos cómo la medicina está empezando a aprovechar los avances que se han hecho con la computación en inteligencia artificial. En medicina tenemos muchísimos datos, una gran riqueza, desde todo lo que son sensores, registros de enfermedades, historias médicas, datos de pólizas de seguro, datos de los hospitales, y bueno, datos de mortalidad, datos de imagen, en fin, muchos. Y lo que vemos es que podemos ver desde todos los ángulos la salud y el cuerpo humano, y en este aspecto tenemos que podemos representar de una manera muy rica y podemos tener las herramientas necesarias para poder representar estos datos multimodales y por primera vez, pues digo por primera vez, representarlos de una manera que tienen significado biológico en sí mismo, estas representaciones. Podemos introducirlas en los modelos neuronales y llegar así a tener una guía, como diríamos, virtual de la salud. Quisiera ahora explicar cuáles son unos ejemplos, he elegido unos ejemplos, los más representativos, de cómo ha llegado, y en la época en la que estamos ahora, cómo se está empezando a integrar en la práctica clínica, ¿no? Entonces, he escogido pues, de revistas que tienen impacto, el European Journal of Cancer, en el cual aquí vemos cómo se valida, la palabra validar es muy importante en medicina, validar, se valida un modelo ya entrenado en el que los dermatólogos, se comparan los dermatólogos frente a un clasificador de melanoma con imágenes dermatoscópicas, dermoscópicas, y se ve la superioridad, se confirma la superioridad en la predicción de malignidad versus benignidad de las lesiones que parecen sospechosas de melanoma. Es muy interesante este artículo porque aquí lo que se ha hecho es comparar no solamente dermatólogos de un sitio, de un hospital, sino que es un estudio alemán y han cogido dermatólogos de muchos centros y se ha visto que realmente pues, oye, el modelo tiene mayor capacidad predictiva. En este otro artículo, muy interesante también, de clasificación pronóstica de subtipos moleculares en cáncer de colon, vemos que hay unos subtipos que arrojan información pronóstica y potencialmente predictiva basado en la expresión de RNA de los tumores. Y lo que hemos visto es algo muy interesante, y es que a partir de las imágenes de anatomía patológica, sin hacer ese estudio tan costoso basado en expresión de RNA, podemos obtener el mismo clasificador o biomarcador pronóstico, que son los subtipos moleculares, el que está basado, pues el que responde a inmunoterapias, el que es más tipo epitelial,
o el que está disregulado metabólicamente o el que es mesenquimatoso y tiene peor pronóstico. Es muy interesante porque a partir de imagen, de la imagen de AP, se puede obtener una de forma más sencilla, más incluso superior a la predicción que se hacía con la expresión de RNA. Este lo he elegido porque aquí, en este caso, es otro estudio de validación de ayuda al diagnóstico de cáncer de mama, de BRADS, en el que se compara con respecto a 100 radiólogos. En este caso se hace un estudio de validación de no inferioridad. Es decir, vamos a ver si al menos el modelo predictivo es tan predictor como, o tan eficiente, mejor dicho, que los radiólogos. Y aquí vemos en esta gráfica el área bajo la curva, pues que lo consigue y encima parece que es superior respecto a tanto sensibilidad, especificidad, según vamos escogiendo cada threshold. Aquí, además, me llamó la atención el que los radiólogos, bueno, pues se cogieron diferentes expertos, ¿no? O sea, se comparó desde los que tienen más entrenamiento a los que menos. Y en la mayoría superaba la capacidad de predicción. Entonces, ahora me gustaría ir hacia atrás, 2 años. Estamos viendo modelos en los que, para tareas verticales, la IA, la inteligencia artificial, es superior, ¿vale? Pero, sin embargo, vemos aquí comentarios como el de Andrew NG en Stanford en el 2017 que dijo, bueno, pues un radiólogo entrenado, estoy seguro de que probablemente va a ser reemplazado, tiene más probabilidades de ser reemplazado que su propio asistente, ¿vale? Vemos la palabra reemplazar. Y aquí Geoffrey Hinton en Toronto dijo algo pues, también muy similar y dice, pues yo creo que dentro de 5 años el deep learning va a ser mejor que los radiólogos. Bueno, pues aquí hemos visto que es parcialmente sí, porque sí, para actividades, tareas muy específicas lo consigue, no lo dudo. Pero debemos de parar de entrenar radiólogos. Ojo, demasiado. Esto es hype. Esto es un hype. No es cierto. Aquí los médicos lo que tenemos son ayudas al diagnóstico y estamos lejos de que seamos reemplazados, cada uno de las especialidades. Yo soy oncólogo, no soy radiólogo, pero aquí hemos hablado de otras aplicaciones en las que están dermatólogos implicados, también anatomopatólogos. En fin, lo que vamos a tener es una mayor capacidad para tener juicio clínico y desarrollar nuestras prácticas clínicas. Y luego, aparte, me gustaría ver también, el concepto de qué puede opinar un médico, ¿no?, con respecto a estos sistemas, ¿no?, de información. Bueno, pues aquí vemos, dice, this is your machine learning system. Y dice, you metes toda esta información y en este gran montón de álgebra lineal para obtener un output. Lo remueves, stir. Y nada, ahí ya tienes las predicciones. Pero, ¿qué es lo que pensamos, ¿no?, de estos sistemas? Bueno, pues aquí hay que tener cierta prudencia, sobre todo porque existe una variación de las distribuciones de probabilidad de los datos con respecto a los training sets con los que se han entrenado los modelos y con los datos operativos, que es los que tú intentas hacer valer tu modelo y para los que tú quieres utilizar tus modelos, que se llama operational data. ¿Por qué? Pues muy sencillo, en medicina se nos da el sesgo muy frecuente, que es el que los datos históricos quedan obsoletos enseguida. Es decir, la medicina va avanzando a un ritmo en el cual no puedes quedarte con un modelo entrenado hace 2 años en oncología. No, o sea, va a estar. Luego, aparte, tenemos el problema de los out-of-sample input. O sea, es decir, si hay un paciente en que su perfil no ha estado representado en esos modelos, pues ojo, que ese modelo se lo va a inventar, no te puedes fiar mucho. O incluso que hay características que están sobrerepresentadas y pueden inducir a confounding factors. Confounding factors que se dan al mismo tiempo que otro y que realmente son casualidades que estén asociados. Por ejemplo, aquí en esta radiografía de tórax que se ve un paciente con fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, vemos está lleno de tubos. Un modelo entrenado
con pacientes que tienen fallo cardíaco, cuando vea tubos, muchos tubos, va a darle una mayor probabilidad de tener un fallo cardíaco. Es decir, tenemos que tener modelos en los que seamos capaces de controlar estos confounding factors. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, pues aquí, hasta ahora, los modelos que hemos estado viendo son modelos que se han entrenado de manera histórica y se quedan cerrados, que se llaman locked. Pero tenemos en el otro rango los que se podrían entrenar de manera iterativa. Lo cierto es que a nivel tecnológico no está madura la tecnología que hace que los datos puedan ir entrenando continuamente los modelos y abre nuevas brechas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues a mitad lo que la FDA, por ejemplo, las agencias reguladoras o la EMA aconseja a los fabricantes de software es que una vez que el sistema está entrenado con datos retrospectivos o con datos retrospectivos, o lo que se hace es que dentro de un determinado periodo de tiempo pues se le exija que se vuelva a reentrenar el modelo para que haya una monitorización. Luego, por otro lado, es muy interesante o necesario que los datasets sean multicéntricos para que estén representados poblaciones de pacientes heterogéneas de muchos y que no hayan esos sesgos que incluso pues, el tipo de software, de hardware que se utiliza para hacer las radiografías o para hacer las pruebas diagnósticas no interfiera como un confounding factor, cosas que son... Y además que una vez que el modelo está entrenado, pues se valide en el clinical setting específico que se va a, en el que se intenta poner, generar un beneficio. Y, por supuesto, cuando tengas un caso en el que el modelo no ha sido entrenado, pues que se informe al médico de que se niega a predecir ese caso por prudencia. Hay que ser prudentes. Por otro lado, tenemos la pregunta, ¿existen suficientes datos labeleados, etiquetados? ¿Son de calidad estos datos? ¿Cuántos expertos se necesitan para hacer una base de datos como ImageNet? Bueno, pues no tenemos turcos mecánicos de este así, no podemos hacerlo así. Además, el gold standard en medicina es muy complejo. Los casos que hemos visto antes, el gold standard estaba claro. ¿Por qué? Pues porque un melanoma tienes el AP, la anatomía patológica, que confirmas que es un melanoma. Pero no porque sea el criterio general de los dermatólogos, porque tendrá unos que dirán que sí, otros que no, pero hasta que no lo ves en la anatomía patológica no sabes si es un melanoma, no lo confirmas. Luego, por otro lado, cuando coges real world data, real world evidence, lo que estás cogiendo son la información con la que se genera la práctica clínica y que habitualmente obedece a cuestiones, a preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿ha mejorado este paciente de la neumonía? Y a lo mejor escribe, bueno, pues ya casi no se percibe, pero aún se ve una neumonía. Vale, entonces, si tú entrenas un modelo en el que intentas predecir neumonía, a lo mejor el infiltrado que queda es tan tenue, que realmente pues, no es el caso ideal para... Y luego, esto da, o incluso, por ejemplo, el tener un marcapasos incorporado, pues eso es algo que no se va a reportar jamás en un informe, porque es algo que ya se conoce y bueno, pues existe ese bias que es underreporting. Y la poca certeza del diagnóstico muchas veces, porque existen diferentes criterios, e incluso pues, la medicina es un arte muchas veces, todavía pues, no existe esa certeza. Y luego pues, la variabilidad entre los médicos. Pues, ¿qué soluciones vemos? Pues hay soluciones. Pues, luego explicaré un proyecto en el que hemos utilizado una técnica de semi-supervised para el etiquetado a gran escala. Se puede utilizar. También, por supuesto, tenemos las técnicas de data augmentation y los modelos generativos para generar más datos etiquetados. También podemos ir para atrás y decir, bueno, pues no tenemos tantos casos, pues utilicemos machine learning tradicional, que no necesitan tantos datos, o técnicas de transfer learning o fine-tuning, o entrenar modelos que estén hechos para predecir respecto a preguntas y respuestas, en función de preguntas y respuestas. Y luego, importante también, ¿cuál es la sensibilidad que tenemos a estos modelos? O sea, ¿cómo de sensibles son al impacto real que tienen en la práctica clínica?
porque los médicos suelen ir más hacia la cautela y prefieren equivocarse por cautela. Es decir, ante la duda de si algo puede ser maligno o benigno, prefieres pensar que es maligno para no cometer el error de un falso negativo en este caso. Entonces, eso habría que meterlo en la función de pérdidas. Es decir, no solamente la eficacia, pero también la eficiencia. Y además incluir el coste clínico en el sentido de cuál es el riesgo, o sea, el daño que se genera de los diagnósticos que se pierden. O, por el contrario, puede ser el lado contrario, que se genere más daño por sobrediagnóstico, por ejemplo, en cáncer de próstata con el PSA, que a lo mejor pues, no es un sobrediagnóstico. Otra posibilidad, o sea, otra solución para esto es definir una estrategia de interacción al médico. Es decir, sabemos cómo han fallado los sistemas de soporte al diagnóstico de hace unos años, en los que enviaban muchísimas notificaciones a los médicos y ellos se saturaron. Y dijeron, pues esto ya ni le hago caso, porque estoy aquí, no puedo ni atender al paciente. Entonces, hay que saber cuándo se informa. Y las interacciones que son relevantes, por ejemplo, si un médico ha considerado que hay un diagnóstico, pues la máquina no le va a decir, no lo consideres. A lo mejor mejor callarse. Pero si la predicción es que sí que puede haber, pues sí que se le informa. Por ejemplo, de una hemorragia cerebral. Y, por supuesto, tener presente cuánto error podemos aceptar. Y lo que tenemos es que los modelos de deep learning hoy por hoy, como esos grandes modelos estadísticos, basados en regresiones lineales. Pero bien, no nos están dando los valores de confianza, ni nos están dando los p-values, que son muy importantes para nosotros, para saber cómo nos fiamos de esas predicciones. Por tanto, lo que es hoy en día, en donde estamos, es human in the loop, es decir, el médico tiene que estar supervisando, no, y eso les va a ayudar y está ayudando, pero siempre supervisión, pensamiento crítico y ver cómo puede mejorar tu práctica clínica, porque mejoran quizás probablemente existirán a corto plazo modelos en los que se generen con modelos bayesianos o técnicas que se puedan generar los intervalos de confianza que tanto anhelamos los médicos tener. Y luego, otro problema es si estos datos son realmente representativos o no. Pues realmente los pacientes es importante que estén representados. Y aquí la legislación creo que tiene un papel muy importante, porque ya no solo es tanto preservar el derecho a la privacidad, pero y el derecho a que tus datos sean entrenados en modelos para que esos modelos sean útiles para ti. Eso es un derecho. Y también la legislación para que los modelos de inteligencia artificial consideren todos los grupos de las poblaciones y no solamente los que tienen alto nivel adquisitivo o tienen mayor acceso a las últimas tendencias, ¿no? Pues es algo que es para pensar. Por otro lado, las preocupaciones sobre la privacidad y los esfuerzos de identificación. Aquí creo que hay dos soluciones muy importantes. Una de ellas, nosotros promovemos el Open Data. Nosotros en Valencia hemos publicado una base de datos ahora, es un repositorio de imagen de radiografías de toras que está disponible a nivel mundial y es uno de los más grandes, lo comentaremos, y precisamente para poder entrenar modelos predictivos a partir de placas de toras. Creemos que el Open Data es muy, muy importante para poder avanzar la medicina. Y por otro lado, también tenemos soluciones cuando los esfuerzos de desidentificación sean muy considerables. Tenemos también soluciones que están emergiendo, como el Federated Learning, que te permiten entrenar de manera distribuida los modelos. Y lo que se hace es que lo que se envían son solamente las activaciones. Y luego se hace la media arriba en el servidor y tú recibes las activaciones y vas. Bueno, es algo que parece ser que puede ser una gran solución. Por otro lado, ¿cómo nos quedamos de contentos con las simples correlaciones que dan estos modelos estadísticos? Bueno, pues no mucho, la verdad, porque yo preferiría saber la causalidad.
Es decir, para tratar a los pacientes necesitamos medir el efecto de las intervenciones. Y es por eso que los ensayos clínicos no van a desaparecer, como alguien ha vaticinado. ¿Por qué? Pues porque aún es muy importante la metodología entender que se necesitan ensayos intervencionistas randomizados, ensayos prospectivos, no solamente con datos retrospectivos, técnicas de estratificación, y hay también modalidades muy prometedoras, como es reemplazar los lazos placebo con el real world data. Y más allá, yo lanzo esta pregunta para ¿cuándo será posible tener in silico trials? Eso sería fantástico, la industria farmacéutica estaría muy contenta. Nosotros también, porque no tenemos que estar... pero bueno, eso muy futurista, pero me gustaría pensar que eso se va a llegar en algún momento, ¿no? Para hacer un ensayo clínico in silico. Y por otro lado, los black box. Los black box también los sufrimos nosotros y pensamos, ¿cuáles son las características en las que se están fijando los modelos? ¿Cuál es la lógica para poder haber llegado a esa... A esas conclusiones? Bueno, pues también tenemos técnicas, están cada vez un poquito más avanzadas, la verdad que todavía hay mucho por hacer, pero bueno, tenemos los mapas de Saliency Maps, los mapas de features, de características, que en imagen son muy buenos, los de atención también, los mapas de atención, y también el poder manejar, cambiar los inputs para saber cómo alteran el output. Bueno, pues aquí simplemente quería decir que esta es la realidad en la que estamos para poner y que, bueno, pues estamos ahora en los modelos in silico que están entrenados de manera retrospectiva y validados en manera retrospectiva, como los que hemos visto esos tres ejemplos, que lo interesante sería el aprendizaje continuo y la validación en datos prospectivos y que un paso más allá, cuando queramos tener devices que entrañan más riesgo que simple recomendación, o sea, sistemas de recomendación y en el que se necesite menos human in the loop, necesitamos hacer ensayos clínicos intervencionistas y, sobre todo, estudiar primary endpoints, o sea, objetivos que son realmente de interés para los pacientes. Pues calidad de vida, mejorar variables pronósticas o bien mejorar procesos en la práctica clínica y no solamente lo que es la eficacia o la predicción de la... Y luego, pues la FDA pues, ya está empezando a hacer recomendaciones respecto a los medical devices que incorporan inteligencia artificial y hay dos categorías que son el software as medical device o software in medical device. Ambos están sujetos a diferentes clasificaciones, bueno, procedimientos para llegar a ser comercializados, que es por un lado más sencillo un clearance que no necesita no es tan costoso como conseguir una aprobación y está basado en, si, en cómo de explicables son los modelos. Ojo, que si los fabricantes de device consiguen modelos cuanto más explicables, menores barreras tendrán para poder comercializarlo. Y de hecho, ya, eso ya está contemplado por la FDA. Por supuesto, el último paso es la integración en la práctica clínica. Y luego seguir haciendo de manera continua un ongoing monitoring, o sea, monitorizando, siempre monitorizar, porque en medicina todo cambia y no te puedes quedar con modelos antiguos. Y aquí es donde viene, es muy importante introducir el real world data, por eso aquí vemos cómo podría ser un loop en el cual una vez que introducimos el real world data, volvemos a reentrenar los modelos y hacemos pues una transición quizás menos costosa, pero para volver, para conseguir y estar seguros de que tiene ese impacto beneficioso en la práctica. Y por supuesto, también hemos visto casos en los que con modelos in silico simplemente y validados retrospectivamente pueden tener, pueden ser comercializados, pero aquí el human in the loop es muy grande, son sistemas solamente no ni de recomendación, sino pues de sugerencias, ¿no? Y pero desde luego la manera de conseguir que estos modelos cada vez tengan más valor pues es siguiendo estos pasos. Nosotros hemos trabajado en Medbravo en los ensayos clínicos, el sector de ensayos clínicos en cáncer y iniciamos nuestras andaduras haciendo una plataforma de acceso abierto en el cual
queríamos aumentar la participación de los pacientes en los ensayos clínicos. Bueno, solamente menos del 5% de los pacientes participan y, sin embargo, es el motor y lo que ha conseguido los avances más importantes en la medicina, ¿no? Los avances que van por el método científico, que no están basados en hechos aislados o creencias. La plataforma fue acogida con mucho interés por parte de los pacientes y teníamos un problema, y es que los pacientes nos enviaban datos, pero ellos no sabían muy bien qué datos enviar. Entonces, necesitábamos tener involucrado a los médicos, a los oncólogos, y fue por ello que participamos, bueno, ganamos de manera sucesiva 3 convocatorias en el FP7 antiguo, que es el previo al Horizonte 2020, en 3 años consecutivos, y pudimos hacer una plataforma para referir pacientes entre hospitales en España. Vimos que había mucho interés, los oncólogos estaban muy implicados, los pacientes también. Sin embargo, el problema que tuvimos fue que no siempre había tantos ensayos clínicos en los hospitales para poder dar respuesta a perfiles muy concretos, cada vez más guiados por la biología molecular. Aquí la inteligencia artificial, ¿cómo la implementamos? Pues nosotros ya desde el 2014 estábamos con técnicas de inteligencia artificial, en este caso era pues para técnicas de clustering, de clusterizado no supervisado, y porque lo que hacíamos era agregar toda esta información y poder ofrecer diferentes perfiles a los usuarios y clasificarla de una manera racional para poder presentarla en la web. En un siguiente paso, hemos estado trabajando en extraer conocimiento de los ensayos clínicos de cáncer para poder hacer representaciones que permitan agilizar el matching entre lo que es el protocolo de ensayo clínico con las historias clínicas de los pacientes. Aquí la experiencia ha sido muy buena también. En este caso, aquí las representaciones, los modelos computacionales que tenemos hasta ahora han estado basados, o al menos los que no son propietarios y realmente te dicen lo que hacen, en sistemas de expertos y en reglas que son muy rígidos y están basados en diccionarios y no pueden representar la información médica en toda la riqueza. Entonces, nosotros lo que hicimos es experimentar con las técnicas de deep learning y el objetivo era clasificar si frases cortas con información clínica eran consideradas como criterios de elegibilidad o no elegibilidad. Por ejemplo, si un paciente que tiene una enfermedad HER2 positiva y que había recibido y progresado a 2 líneas previas de tratamiento HER2, anti-HER2, si era un criterio de inclusión o exclusión. Y la respuesta que el modelo tenía que arrojar es que sí. Bueno. Para ello lo que hicimos fue, descargamos todos los ensayos clínicos de cáncer en los últimos 18 años. Después de hacer tareas de preprocesado, algo que a mí me parece bastante interesante fue de manera no supervisada, conseguir un labeling, y es utilizar, porque sabes, cada criterio estaba etiquetado como elegible o no elegible. Entonces, con ello puedes generar representaciones de lo que se consideran criterios de exclusión, criterios de inclusión. Etapa intermedia fue entrenar word embeddings y después comparamos diferentes arquitecturas basadas en machine learning tradicional y también en redes convolucionales. El objetivo final era, como comento, predecir, por ejemplo, un paciente que tiene... por ejemplo, si tiene un paciente un cáncer de mama triple negativo, si se le debe de tratar o no, si es elegible o no para un ensayo clínico con pertuzumab, y la respuesta sería que no. Ese es el objetivo. Aquí la experiencia con los word embedding fue muy buena, porque no nos lo esperábamos, pero bueno, cuando veías que a lo mejor hacías una query para ultrasound, veías cómo los términos, todos términos de radiografías, de pruebas diagnósticas de imagen más cercanas a ecografías, estaban todas agregadas ahí. También en el espacio, cuando proyectábamos sarcoma, por ejemplo, o enfermedades en el espacio vectorial, también veíamos que, por ejemplo, para sarcoma,
pues sin esperarlo, pues a partir de estos protocolos, había visto cómo todas las clases de sarcomas estaban también agrupaditas en el mismo espacio. Entonces, la verdad es que dices, oye, está aprendiendo aquí hasta los tumores, las histologías, desde diferentes aspectos, está entendiendo ese modelo, está sacando información semántica. También pues, podíamos entrenar modelos de k-means con los word y hacer clúster de word embedding, y veíamos pues, que sí, pues, que todas las localizaciones anatómicas de huesos estaban todas juntas, o las imágenes de diagnósticas también juntas, las enfermedades pulmonares también juntas, o sea, obstructivas, las enfermedades restrictivas, enfisemas, bronquitis, bronquiectasias, neumotoras, problemas de adicción también todos juntos. Entonces, hicimos un experimento también de ver si era capaz de razonamiento y analogías semánticas. Y la verdad es que lo era. Y además, por ejemplo, hacíamos una pregunta como si el tamoxifeno se utiliza para tratar el cáncer de mama, entonces, ¿qué utilizarías para tratar un cáncer de próstata? Pues aquí sale pues, una lista de un ranking en el que primero se lee enzalutamida, pasado de antiandrógenos, pasando por abiraterona, finasterida, Zoladex, y sorprendentemente, todos estos fármacos pertenecen a la clase de fármacos que son para patologías hormonodependientes, pero de una manera en la cual solamente se aplica al cáncer de próstata. O sea, es muy interesante ver cómo simplemente el entrenamiento de word embeddings a partir de esa información de los ensayos clínicos, aprendía las clases farmacológicas. Luego, el clasificador, pues aquí con una red convolucional, pues sencilla, la verdad, no tenía ninguna. Hicimos pruebas con diferentes modelos y lo validamos también con 4 millones, perdón, de frases, con buenos resultados. Aquí está pues, ejemplos de los resultados, por ejemplo, la patini to treat breast cancer with brain metastasis, la respuesta es que sí, pertuzumab para tratar el cáncer de mama con metástasis cerebrales, la respuesta es que no, pues porque el pertuzumab no atraviesa la barrera hematoencefálica. Aquí hay, bueno, comparamos también cómo se comportaba los diferentes modelos, que tampoco voy a entrar. Por otro lado, hemos trabajado también en imagen, porque queremos, pero en texto, de lo que son los informes de las imágenes. Y aquí hemos publicado la base de datos más grande en términos de pacientes, no en imágenes, junto con el MIT Stanford, que publicamos, la verdad es que el mismo día, no sé cómo pudo pasar aquello, pero se alinearon los astros y publicamos el patch test en el mismo día que ellos. Y esta es una base de datos en la cual están las imágenes y se ha sacado todo el conocimiento posible de los informes que han hecho los radiólogos. Bueno, me quedan solamente 6 minutos, con lo cual voy a ir rápido. Voy a enseñaros lo que hemos hecho aquí. Bueno, aquí hay pacientes que están desde el 1904, que nacieron en 1904 hasta el 2017. Hay 66.000 pacientes, pero de unas edades muy heterogéneas. Bueno, hemos incluido todos los tipos de todos los tipos de position views, de por ejemplo posterior anterior, lateral, oblicua, de las diferentes proyecciones que se utilizan para las placas de toras y las que estaban indeterminadas porque en el DICOM no estaba esa información, utilizábamos modelos para predecir. Aquí tenemos todas las proyecciones, las diferentes proyecciones, las medias y las varianzas, pues es interesante verlo. Y lo que hicimos fue, a partir de los informes, extraer todas las etiquetas posibles, todas. No restringirlo a unas pocas etiquetas, como es el resto de bases de datos que tenemos. Y aquí vemos lo que quería comentaros. Disculpar que voy a pasar muy rápido, porque si no, no da tiempo. Esto fue cómo entrenamos para el clasificador multilabel. En total hay 193 tipos de etiquetas diferentes. 113 de ellas son
localizaciones anatómicas. Hay hasta 113 localizaciones anatómicas en el tórax y en total hay 27.000 diagnósticos diferentes etiquetados, con lo cual, bueno, y además están organizados en árboles jerárquicos que favorece la búsqueda para poder recuperar las imágenes por diagnósticos, por localización, ángulo, diferentes tipos. Y hemos tenido una acogida sorprendente. La verdad es que muchas empresas, yo diría que todas las, virtualmente casi todas las del sector de imagen médica, se han interesado y han pedido que, acceso a descarga. Y tanto de empresas como de universidades. Y bueno, pues queremos que sirva también para incentivar que el hacer Open Data es muy bueno para la comunidad científica y es lo que puede favorecer los avances. Por otro lado, abre muchas puertas también para poder entrenar modelos que tengan mayor predicción a nivel de dónde están localizados las, cada una de las, de los diagnósticos. Aquí hicimos en este ejemplo vemos un clasificador de derrame pleural con un área bajo la curva muy buena, como veis aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos un derrame pleural izquierdo, costo frénico izquierdo, y aquí se ve como, sí, pues el mapa de activaciones te dice exactamente dónde está. O sea, tiene mucho potencial esa base de datos para poder entrenar. Luego, estamos trabajando también en genómica. Creemos que aquí es interesantísimo que cuantas más personas se metan a trabajar en ese sector, la medicina y la oncología dependen de ello. En este experimento, lo que hemos utilizado fue deep learning para, a partir de expresión de RNA, predecir el tipo de tumor. Y vemos en, en la matriz de confusión que no hay equivocaciones. Y las dos o tres equivocaciones que hay son de tumores que tienen y son muy parecidos. Por ejemplo, cáncer de esófago y cáncer gástrico. Realmente, cuando los miras con anatomía patológica, son muy similares. En ese otro experimento, que también lo que hacemos es intentar, como el código fuente no está publicado muchas veces, cogemos un paper e intentamos replicarlo. Este era muy interesante porque era para ver los coeficientes de inhibición o de sensibilidad a fármacos y predecirlos a partir de cuál es la inhibición o sensibilidad de las células in vitro. Como nos interesa no las células in vitro, sino los tumores de verdad, lo que hicimos fue bajar el TCGA, el pan-cáncer atlas, que tiene 9.000 muestras, y a partir de ahí hacer unas técnicas de transfer learning para que con unos autoencoders incorporados al predictor pudiéramos hacer un modelo que virtualmente pudiera aplicarse desde células, haciendo transfer learning, hasta el tumor primario. Los resultados preliminares son interesantes y ahí, bueno, pues se ve en el conjunto de validación que sí que realmente aquí las listas de fármacos están en cada una de las filas y las muestras son las columnas y más o menos se parece mucho. Y el negro es sensibilidad fármaco y el más amarillo es resistencia, basado en expresión de RNA. Y por último, decir que estamos trabajando en la creación de un banco de datos para recoger de manera secuencial información genómica, de transcriptómica, proteómica, metabolómica, de anatomía patológica y del microbioma y información clínica, para que junto con lo que es la recolección de muestras de sangre, que es lo que realmente es muy tiene un gran potencial porque puedes tener una imagen, puedes desarrollar marcadores predictivos de respuesta y de resistencia a fármacos de una manera dinámica, obteniendo visiones de cómo va evolucionando el paciente sin necesidad de estar haciendo biopsias. Es decir, las muestras biológicas que se extraen, pues ya sea de sangre, saliva o sudor o que se me ocurre, orina, cualquier cosa, siempre pasen mucho mejor que tener que estar haciendo biopsias. Y si de ahí puedes extraer marcadores predictivos de respuesta, pues
va a tener una gran aplicación. Aquí la inteligencia artificial es esencial porque tenemos datos heterogéneos, multimodales, y además son datos muy esparse, en los cuales hay mucha dimensión. Por ejemplo, hay 22.000 genes que expresan, y por ejemplo el PanCancer Atlas, que es la base de datos que tiene más casos, en este caso con expresión de con datos genómicos, solamente tiene 9.000 casos de tumores. Es decir, tenemos más dimensiones que casos, ¿no? Entonces, es interesante que haya más investigación en este sector, y es lo que estamos ahora trabajando en ello para poder desarrollar métodos de diagnóstico temprano, de recaída, de progresión y monitorizar la sensibilidad y la resistencia a los fármacos. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Y si tenéis alguna pregunta, alguien? Hola, vale. Agradecerte la valentía de venir aquí a hablarnos de biomedicina a un montón de computer scientists. No sé cuántos sois expertos en biomedicina. ¿Alguna mano? ¿No? Bueno, yo sí. También soy el principal trainer de producto de Stratio, que explica un poco cómo funcionamos en la plataforma para desplegar inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea, que soy varias cosas. Pero me interesaba, obviamente, preguntarte a ti, ¿no? Y agradecerte que, bueno, que estés aquí. Mira, ayer tuve la suerte de acompañar a la principal speaker de esta conferencia a nivel de Data Science, que era casi Kozirkov, de Google, y mientras la llevé las maletas al taxi, le pregunté un poco cómo los científicos podríamos aprender de estas herramientas que son los modelos de Machine Learning, ¿no? No solo que ellos aprendan y se conviertan en una herramienta para nosotros para poder responder preguntas, sino también de esa herramienta ya preparada, qué podemos aprender nosotros del problema para expresarlo desde el punto de vista científico a los demás, ¿no? Pues hemos aprendido que cuando pasa esto, suceden estas cosas. Si podríamos sacar cierta información de los modelos de Machine Learning, que son tan oscuros y tan especiales a veces. Y ella me comentó, me dijo lo primero, you are a evil data scientist, ¿no? Eres un científico malvado, de estos que yo he venido a hablar, que hay que asegurar de hacer cosas sencillas. Pero sí que me dijo, y te he oído a ti hablar de algo parecido, me dijo que es interesante tener un modelo y ver la activación, ¿vale? Entonces, como yo, personalmente, la verdad, no entendí muy bien eso, pero creo que has comentado tú algo, si nos lo puedes explicar un poquito. A nivel de ver la activación, qué se está activando en el modelo y qué sacamos de todo esto. Pues muchas gracias por la pregunta. Nada, es muy interesante. Si es que por ahí van los tiros, la explicabilidad, la interpretabilidad de los modelos. Pues bueno, lo más obvio es hacerlo en imagen, ¿no? Con las redes convolucionales, ¿no? Por poner un ejemplo, tú tienes muchas capas y lo que te interesa saber es qué características son las que han hecho que al final el modelo diga una cosa u otra. Lo que haces ahí es una disección o surgery, ¿no? de las capas, y coges habitualmente las penúltimas o la última y las proyectas de nuevo en lo que es la imagen, y las proyectas las activaciones, las que son más sobresalientes. Entonces, como tiene una distribución espacial, lo que haces es que la última capa la proyectas en la misma distribución espacial de píxeles, y ahí proyectas las activaciones. Hay varias técnicas las que puedes utilizar, y en imagen es lo más agradecido porque realmente lo ves y la superpones con el input. Superpones el input que has metido y luego la imagen de las activaciones, en las que se resaltan las que son más sobresalientes. En texto podemos hacer lo mismo con los mecanismos de atención, en los que tú puedes ver dónde se ha fijado el modelo. En las frases, por ejemplo, que si hay un texto grande, decir, pues a ver qué keywords han detonado que esto llega a esa conclusión. Con mecanismos de atención se puede hacer también. Y bueno, pues aquí es muy interesante que esto
se investigue más y que cada vez sean más explicables los modelos. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí, hola. Lo primero, gracias, porque me ha interesado mucho la charla, especialmente porque yo estoy trabajando como responsable de Machine Learning en Sigesa, que es una empresa que trabaja en el mundo médico, y sí que comparto esta visión que has dicho tú, que tenemos que acabar un poco con esta dicotomía médico versus ordenador, ¿no? Y la idea es médicos trabajando con ordenadores. En otros ámbitos ya trabajan por sí solos los modelos de Machine Learning, pero en medicina es un campo muy crítico y no estamos ahí, estoy de acuerdo. Pero sí te quería hacer un comentario, por ver cómo lo ves tú, que es que creo que a veces desde el mundo del especialista médico se cae en lo contrario y se genera como un miedo quizá excesivo a utilizar estas tecnologías, ¿no? Y es verdad que hay dificultades concretas en el mundo médico, pero que tienen solución, como has dicho tú, muchas de ellas, ¿no? Se pueden jugar con las métricas, hay mucha investigación para extraer interpretabilidad de los modelos. Todo este tipo de cosas son solucionables, solo que es verdad que hay que tenerlas en cuenta. Y creo que no hay que caer en lo contrario, ni caer en lo que dice Andrew Ng de vamos a hacer que desaparezcan los médicos, ni caer en el otro mensaje, ¿no? De no se pueden utilizar porque el mundo médico es muy particular. Hay que intentar encontrar este equilibrio entre las dos cosas. No sé cómo lo ves. Sí, sí, yo comparto totalmente tu opinión. Y por eso me ha gustado que lo realces. Porque yo, de verdad, o sea, en el 2017, es que la reacción fue esa. Parecía como que ya iban a desaparecer los médicos y entonces eso genera un antagonismo, ¿no?, entre sectores. No existe esa necesidad. Realmente hay que adaptar y mejorar la tal con estas herramientas que van a mejorar nuestra cognición clínica, ¿no?, que son... Y lo que se ha visto es eso, que pues, esas predicciones no se han cumplido de Andrew Ng o de Geoffrey Hinton. O sea, el médico lo que va a hacer es mejorar su medicina y relegar las actividades mecánicas o cuando no puede acaparar tanta información, pues eso para dejarlo para las máquinas, pero el juicio clínico y el estar, acompañar al paciente y la calidad de vida y todo esto, pues es algo que no se puede dejar a una máquina. O sea, es una... Sí, sí, sí. Y en mi sector, no se percibe ahora ese miedo. Yo creo que cada vez se está viendo el potencial y por eso he puesto ese ejemplo de los journals que tienen más impacto, cada vez hay más publicaciones de inteligencia artificial. Realmente yo creo que a nivel de médicos no hay ese miedo, no. O sea, que se ve de una manera más racional. O sea, sabemos que no es un cyborg que va a venir y se va a poner, por lo menos por ahora no. Yo creo que lo hubo en su momento, precisamente por lo que dices, tuvo una reacción defensiva pues hace un par de años, pero es verdad que se está empezando a romper, así que vamos sí. Por ahí todos a trabajar juntos. Pues gracias, gracias por la pregunta. Pues sí, ¿hay alguna más? O... Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarle el tema regulatorio, haciendo una equivalencia con los fármacos, para poner estos sistemas en producción realmente en un hospital, ¿va a tener que ser necesario que pase tanto tiempo para validar el sistema para que pueda tomar decisiones? No. De hecho, hay un... por ejemplo, la FDA ha hecho un programa de revisión pre-marketing en el que lo que se intenta es que se acompañe al desarrollo del device mientras antes de que se vaya a conseguir la aprobación, ¿no? Entonces, lo que se pretende es agilizar esos tiempos y se clasifica. Lo primero que se hace es clasificarlo en riesgos, ¿no? Hay, por ejemplo, se clasifica de 1, en la FDA hay 3 niveles. El 1 es el de menor riesgo para el paciente y el 3 de actividades más críticas, que serían, pues, por ejemplo, cuando es una acción inmediata que afecta al tratamiento de un paciente. Y el 1, en contraposición, es cuando pues, es un sistema de información o de sugerencia. Y en 2 se clasifica más o menos ese intermedio. Todos los ejemplos que tenemos ahora que han conseguido la...
aprobación o comercialización son nivel 1 y 2. De los que están basados en inteligencia artificial, son la mayoría. Y estos, como he comentado, estas fases, desde que están los modelos entrenados in silico hasta que muchos de ellos no han pasado por ensayo clínico, como en los fármacos, que es la pregunta que me comentabas, porque no es para tratamiento, sino para apoyo al diagnóstico, la mayoría de ellos. O sea, pero que sí que es cierto que cuando, si hay algo que va a... que pueda ser como un concepto de fármaco o algo así, no se me ocurre en este momento, pero sí que tendría que pasar por un ensayo clínico randomizado con datos prospectivos. Hasta ahora los datos que se han utilizado, la mayoría de ellos, excepto en el caso de la retinopatía diabética, que hay una herramienta muy buena que es para, para diagnóstico precoz de retinopatía diabética. Esto sí que se hizo con datos prospectivos, la validación, pero incluso en otros casos se ha hecho con datos retrospectivos. Pero depende del riesgo. O sea, es más rápido la aprobación para ayudas al diagnóstico e informativos que cuando realmente son más aspectos más críticos del ejercicio, que ya necesita ir por la vía de ensayo clínico. Por eso creo que el ensayo clínico hoy por hoy no va a desaparecer en absoluto y cuando toque hacerlo, pues hay que hacerlo, sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más. Pues muchas gracias.